dip dip di bow bow, a dip di bow dip dip di bow bow, a dip di bow dip dip di bow bow, a dip di bow dip dip di bow bow. Esta noche y asumir la presidencia de aquí para este año. Me causa una gratitud inmensa que esté rodeado de estas personas tan dedicadas que tienen la virtud de amar a la cultura peruana y de querer dedicar su tiempo para servir a los demás y dar a conocer nuestro legado histórico. Estoy contento y les agradezco la presencia de nuestro cónsul, el cónsul general del Perú, José Luis Chávez. Un aplauso para él, por favor. Nosotros como APIC hemos hecho por muchos años el evento denominado Splendors of Perú. Es una marca registrada de APIC, de la Asociación Peruana Internacional de Cultura. Splendors of Perú. Hemos hecho muchos eventos y los que han participado y han visto cómo mostramos nuestra herencia cultural, han visto la calidad de estos eventos. Este año, a fin de año, tendremos otro evento en un teatro con mucha más concurrencia que el día de hoy. El día de hoy es solamente una instalación, es la instalación de mi presidencia, de lo cual, como ya mencioné, estoy muy contento. Ahora, no solamente hacemos eventos, este año el cuerpo directivo de la asociación ha decidido empezar el proyecto de obtener un edificio que se va a llamar Peruvian American Cultural Center. Con las siglas PAC. Va a ser el centro cultural peruano del sur de California. Hasta el momento no existe y va a existir en el futuro cercano. Así que para llevar a cabo este proyecto vamos a necesitar la colaboración, la ayuda, el tiempo, el servicio de mucha gente. Incluso hay gente que no está aquí y que va a participar en el proyecto. Necesitamos el tiempo de ingenieros, arquitectos, profesionales en finanzas, abogados, que nos quieran donar, porque nosotros también donamos, que nos quieran donar unas horas de su tiempo para asesorarnos en la obtención y edificación de este centro cultural, que dará la bienvenida a todas las organizaciones peruanas del sur de California, porque yo sé que podemos trabajar en armonía, podemos trabajar conjuntamente para compartir el riquísimo y hermoso legado cultural que tenemos dentro de la arqueología, dentro de la literatura, dentro de la pintura, la música, la danza, las artes culinarias, etc. El Perú, como muchos de ustedes lo saben, es riquísimo en acervo cultural. Hay mucho que compartir, no solamente con nuestros connacionales, sino con todas las personas que viven en el sur de California. Así que estamos abiertos, o tenemos abiertas las puertas, a aquellos voluntarios que quieran colaborar con su tiempo, con su talento, con su dinero, con sus propiedades, con lo que quieran colaborar, para llevar a cabo este proyecto que APIC ha decidido hacerlo.
Entonces, quiero sembrar esta semilla en cada uno de ustedes esta noche para que cada uno sea el portavoz de lo que queremos lograr. Queremos dejar un legado que perdure por el tiempo venidero para que la gente sepa que el Perú es un país riquísimo en cultura, riquísimo en arqueología, riquísimo en música, riquísimo en danzas. A fin de año vamos a presentar un evento que va a traer la cultura de la selva y de la sierra de nuestro país. Así que hagamos que el Peruvian American Cultural Center sea una realidad. Se pueden acercar a cualquiera de los miembros de la directiva para que les tomen sus teléfonos, emails, nombres y los tengamos en cuenta para luego trabajar en este proyecto que tenemos para todos ustedes. Y nuestro sueño es que este proyecto se haga realidad pronto. Gracias.
que el amor Inca son que viene del Perú. Uyagua, el palabra de la voz Inca son que viene del Perú.